¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes de tu infancia? ¿Será que son buenos recuerdos o no tan buenos? Hay situaciones en la vida donde personas no guardan muy buenos recuerdos desde su infancia. Y algunos de ellos se van desarrollando a la adolescencia y aún cuando son adultos. ¿Es posible sobrellevar esos recuerdos tristes? ¿Es posible cambiar? Quiero que conozca la historia de Jessica. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Mi nombre es Jessica Oliva, soy casada, tengo 3 hijos. Hace 8 años era muy católica, una católica practicante. Me gustaba asistir harto a la iglesia los domingos. Un día llegaron a mi casa Juanito Arancibia, también de acá de Curimó, porque yo soy curimonina, pero pertenezco a la comuna de San Felipe. Y llegó este joven, yo no sabía que era adventista, y llegó y me dijo que si yo quería estudiar la palabra de Dios, lo cual acepté, pero acepté porque lo conocí a él, no porque yo quería información acerca de la Biblia, porque para eso yo era católica. Y yo siempre decía que a mí no me iba a cambiar nadie. Yo soy como los porotos, me gustan con rienda nada más, pero ahora ya los como con arroz ya. Entonces llegó este joven y yo acepté a estudiar y cada sábado iba a dejar la hojita, pero yo lo veía por la ventana, yo siempre lo veía que él iba a dejar la hojita, pero no salía a abrirle, entonces él la dejaba en el antejardín, pero fue muy perseverante este joven hasta que yo tenía que escuchar por la voz de la esperanza el programa para poder ser partícipe, lo cual como 4 sábados no lo hice, hasta que el 5º sábado quise escuchar la radio La Voz de la Esperanza, a ver de qué se trataba esta religión evangélica, porque aparte que nunca me han gustado los evangélicos, no me gustaban porque encontraba que con mucha facilidad ellos pedían perdón y seguían haciendo lo mismo. Entonces no veía un cambio en las personas. Pero yo encontraba que nosotros éramos la iglesia correcta, la iglesia católica. Entonces, un día mi hija no se llevó la radio a hacer sus actividades y lo dejó en casa. Así que decidí escuchar esa vez el programa, el cual hablaba de la venida de Cristo. Y me interesó, y como me sentí muy identificada, me di cuenta que yo no sabía ni siquiera usar la Biblia, no sabía que estaba dividida en Nuevo Testamento, en Antiguo, no sabía ni siquiera buscar los libros, nada. Y dije, ¿qué voy a hacer? Pero entonces ellos comenzaron a hacer preguntas a la radio La Voz de la Esperanza y comencé a llamar por teléfono y empecé a ganar. Comencé a ganar y eso me gustó, el comenzar a ganar con mi respuesta, sin manejarme en la Biblia. Hasta que comencé a ganar libros. Pasó el tiempo. Y un día llegaron a mi casa, llegaron los pastores, la hermana Janet también llegó. Y yo estaba lloviendo, yo dije, pero estos hermanos trabajan con lluvia, así que decidí abrirle la puerta y ellos ahí me ofrecieron estudiar la Biblia. Y cuando yo quise aceptar estudiar la Biblia, me di cuenta de que mi vida no tenía sentido. Cuando yo los vi a ellos, ellos me empezaron a hablar de Dios. No tenía sentido porque mi vida de la niñez había sido muy difícil. No ha sido fácil, el Señor conoce mi corazón, mucha violencia hubo, diferencias sociales.
pero me di cuenta que si no hubiera llegado Cristo en ese momento, hace 8 años atrás, yo hubiera estado en un hospital psiquiátrico, porque tengo mi hija que tiene un síndrome Coffin-Lau. Uno de esos casos de 100 me tocó a mí y yo pensé que era un castigo de Dios el que yo estaba viviendo. A mí me castigó Dios por algo que hice, pero no encontraba respuesta. Hasta que cuando llegaron estas personas y me ofrecieron estudio, quise conocer más allá a Cristo, de la persona que yo me enamoré cuando escuchaba la voz de la esperanza, porque a través de ese programa me di cuenta que yo tenía un propósito acá en la vida y comencé a descubrir que no tenía por qué vivir así, siempre amargada y en un metro cuadrado donde yo no salía de mi casa. Entonces, el hecho de que llegara Cristo a mi vida, Él me llamó y yo ahí acepté seguirlo. Bueno, hermano, continué los estudios, tomé el estudio La Fe de Jesús y también El Gran Conflicto. Y de ahí comencé a ir los sábados a la iglesia. Yo sola llegaba a la iglesia. Todavía tenía la costumbre de un católico. Llegaba sola a la iglesia sin mis hijos. Hasta que un día un hermano de iglesia me dijo que fuera con mis hijos, que los tuviera a mi lado, aunque se portaran mal, que los comenzara a tener a mi lado. Y le hice caso a ese hermano. Y ahora voy a la iglesia con mis 3 hijos. Ahora ya no sigo la misma enseñanza católica. Me gusta ir con mis hijos, me siento contenta y lo más importante que me bauticé. Se opusieron después de finalizar los 2 estudios, se opuso mi esposo, mis padres, mi familia. Acá en Curimón mucha gente se enojó conmigo. Hubo un momento que mi esposo quedó sin trabajo y me dijeron, yo me bautice, mi esposo queda sin trabajo. Y todos me decían que era un castigo de Dios por haberme cambiado de religión. Entonces yo me cuestioné, dije, ¿será así? Pero sentí el apoyo de la iglesia adventista. Los hermanos, sin saber que yo tenía necesidad, comenzaron a llegar a mi casa con sacos de verdura, llegaban con cosas, y yo decía que Dios los estaba mandando, porque solamente Dios sabía que mi esposo estaba sin trabajo, porque a mí me gusta ser muy reservada con mi familia. Y me di cuenta que ellos me mostraron mucho amor al principio. Y eso fue lo que a mí me fortaleció. Y me di cuenta que había tomado la mejor decisión de seguir a Cristo. Me bauticé sola. Mi mamá estuvo conmigo. También mi mamá se bautizó. Ella no quería, pero dijo, voy a seguir a Cristo. Y nos bautizamos las 2. Así que las 2 nacimos de nuevo en las aguas bautismales. Y ahí yo sentí que recibí el perdón de mis pecados y recibí una porción del Espíritu Santo, que cambió 100% mi vida. Ahora estoy en la iglesia, me di cuenta que el cambio es notable, tengo paz a pesar de que vivo con muchas luchas y problemas, sigo con las mismas luchas y problemas, pero tengo paz en Cristo porque Cristo ahora mora en mi corazón. Estoy feliz porque sé que de ahí el Señor me mostró que yo tengo una misión, que es proclamar el Evangelio, y yo quiero llegar a todas aquellas personas que al igual que yo estaban durmiendo en la ignorancia
y que también, al igual que yo, ellos también tienen que ser convertidos. Entonces, por eso estoy entregando este testimonio, para que la iglesia persevere en el amor en Cristo. Porque todavía quedan muchas personas que necesitan, hermano, llegar, que llegue Cristo a sus vidas. Y que vamos a seguir viviendo igual, a lo mejor con los mismos problemas, lo vuelvo a reiterar. Pero Cristo mora en nuestro corazón. Y sé que para Cristo no hay barrera, así como Él quiso que yo llegara a esta iglesia. Todavía quedan muchas personas que desconocen la verdad. Al principio me di cuenta que yo no sabía ni siquiera buscar un libro en la Biblia. Y ahora me manejo en la Biblia, pero voy para allá y para acá en los capítulos, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tengo muchos estudiantes, más de 25 estudiantes. Entonces estoy feliz porque ellos también me dicen a mí, yo no sé manejar la Biblia. Yo les digo, no te preocupes, yo fui igual. Y después la vas a saber manejar, pero al revés y al derecho. Entonces estoy feliz porque ha cambiado mucho mi vida en la familia. Mi esposo ahora ora con nosotros, oramos por los alimentos, oramos como familia. Él permite que yo reciba el sábado sin ningún problema. Lo recibimos en familia, ya no se prende el televisor porque en estos 8 años solamente he ganado a mi familia con ejemplo. Entonces invito a toda la iglesia, a todos los hermanos, que perseveren con el amor en Cristo, porque tenemos una gran tarea y tenemos que pedir perdón porque quizás no hemos cumplido esta misión como adventistas y todavía hay muchos lugares donde el Señor no ha llegado, así como llegó hace 8 años mi vida. Qué bueno que Cristo todavía no venía porque soy partícipe de la iglesia adventista y creo que Cristo está a las puertas y tenemos nosotros que llevar el Evangelio a aquellos lugares más remotos. Y por todas partes todavía queda gente como yo, que tenía una vida difícil, porque fue muy difícil mi vida, pero que ahora tiene un sentido. Entonces, lo invito para que nosotros sigamos como ahora, como hermano en Cristo, cumpliendo la misión de llegar a todas aquellas personas que todavía están durmiendo en la ignorancia.
Le quiero llegar también el mensaje a todas aquellas mamitas, familias que tienen hijos con daño cerebral, que siempre hay esperanza para ellos. Porque así como llegó Gisela a mi vida, yo tenía 22 años cuando nació mi segunda hija. Y uno a esa edad espera a los 22 años hijos sanos. Y me di cuenta que a los 22 años no fue así. Giselle venía con un daño cerebral severo, pero yo no lo quería creer, porque papá joven, fue muy difícil entender eso. Para mí era difícil mudarla, entender que yo había traído una hija con tanto daño cerebral sabiendo que yo no tomaba ni fumaba. Entonces, ¿qué es lo que me cuestionaba? ¿Qué había hecho malo? Pero no fue fácil porque comenzamos a tener divisiones con mi esposo, porque yo no quería aceptar a mi hija al principio con esa diferencia tan grande. Y me di cuenta que comencé a cometer muchos errores. No salía de la casa, estaba en mi metro cuadrado, dejé de ser sociable, me encerré en mi metro cuadrado en mi casa, pero al final, cuando llegó Cristo a mi vida, ahí Él cambió todo. Cuento muy poco del pasado porque lo tengo como borrado en Cristo, porque me di cuenta de que Él me enseñó nuevamente a ser mamá. Me enseñó a ser humilde, a buscarlo a Él, a depender más de Él. Y a través de los estudios bíblicos conocí a un Dios de amor, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, pero que a veces las cosas acontecen con un propósito. Y que yo tenía que aceptar a mi hija, tenía que aceptar que ella venía con diferencia comparado con otro hijo mío, con mis dos hijos, con mi hija anterior. Pero cambió mi vida rotundamente con Cristo. Porque como que giró mi vida ahí a 100 por hora y como que de repente giró mi vida. Y me di cuenta de que Él me enseñó a amar, me enseñó a ser humilde. Y Giselita, he visto los milagros de Giselle. Este año yo al Señor entré, pero sin pedirle sanidad para mi hija. Entré porque yo quería que Él sanara primero nuestro corazón. Y de ahí Giselita, Él empezó a hacer muchas sanidades en ella, porque uno de los graves errores que yo cometí, yo creo que muchos papás cuando somos católicos, buscamos todo camino de sanidad. Podemos ir hasta los mejores médicos para que nuestro hijo se mejore, pero ahora tengo el médico de los médicos que ha hecho la sanidad que yo busqué antes. Porque yo no quería mencionarlo, llevé a Gisela a médicos naturistas, a muchos médicos espiritistas, busqué hasta esas armas para sanar a mi hija, pero después pagué consecuencias graves, porque Gisela comenzó a tener episodios muy bruscos, donde ella me golpeaba mucho a mí, me golpeaba, me maltrataba, pero era porque yo busqué esos medios de espiritista. Thank you.
lo cual ahora, hermano, puedo decirle que ya no hay nada en la casa que a mí me asuste. Ya no llegan esos espíritus malos a asustarnos, a jugar con nosotros, porque jugaban en la casa. Jugaban con nosotros, nos escondían las cosas, nos botaban las cosas de la casa. Y de que llegó Cristo ya no suceden, no se escuchan ruidos tormentosos. Hay pura paz, llegó a proteger mi familia. Y Giselita este año se bautizó. Y dos niñitas con discapacidad aquí en Curimón se bautizaron. Entre ellas está Giselle y Kelvin. Y sabe que Giselle, yo sé que el Señor le ha dado la sanidad espiritual también a ella, a mí también como mamá, y Giselle se bautizó y todo, parece que todo como que se ve más milagro en mi casa. Entonces estoy contenta porque sé que cometí muchos errores y que el Señor me perdonó, pero las consecuencias tenía que asumirlas. Y después de eso, aconteció todo lo bueno, porque lo bueno es que ahora estoy con Cristo. El Señor me ha bendecido con muchos estudiantes. Todavía tengo mucho que hacer acá. Todavía me queda mucho que hacer. Yo sé cuál es mi misión, llegar a mi familia y todavía recorrer todo Curimón, porque Curimón tiene que conocer la verdad y a través mío lo están conociendo. Este año, hace 4 meses atrás, se bautizó la última estudiante. Entonces, estoy agradecida del Señor porque quizás no tengo mucho conocimiento, pero estoy dispuesta a servirle al Señor y llevar el Evangelio aquí a Curimón y a muchos lugares donde Él quiera que yo lo lleve. Y una de las visiones que a mí más me impactó, hermana, que lo quiero compartir con todos, fue una de las visiones de nuestra hermana Elena Juárez, que ella me hizo sentir con más fervor la misión que yo tengo que cumplir, porque ella nos dice en una visión que el 16 de abril del año 1906, dice que ella estaba en una altura y ella vio cómo las casas y los edificios eran sacudidos, como cuando el viento dice que sacude los juncos, cuando los juncos se mueven, dice que los teatros eran sacudidos, los edificios, las casas, pero que ella no sintió peligro, porque eran los ángeles de Dios, dice, que estaban ellos obrando. Ella no sintió ningún peligro porque ella sabía que estaba con Cristo, pero vio que la misericordia de Dios se estaba acabando. Y yo, antes que se acabe la misericordia de Dios, quiero llegar a todos aquellos corazones que desconocen la verdad. Jessica encontró lo que andaba buscando. Dios le mostró su camino y su iglesia y se aferró con todo el corazón para hacer la obra de Dios y testificar a muchas personas del amor de Jesús. No importando las situaciones adversas de su vida, ella habla a todas las personas de ese Dios maravilloso. Si tú quieres conocer el camino del Señor, si quieres conocer la iglesia de Dios, debes estudiar las Sagradas Escrituras. Allí el mismo Señor ha revelado las características de su iglesia verdadera. Y si quieres conocer más acerca de la Biblia, te invito para que solicites ahora mismo este curso llamado La Biblia Habla. Es una guía de estudio que, juntamente con tu Biblia, te enseñarán el camino del Señor. Puedes solicitarla ahora mismo en el teléfono que está en tu pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Huellas del Maestro. Continúa el Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.
Huellas del Maestro.